Cerca a la autopista Sur, la Plaza de Toros y el Estadio Pascual Guerrero, habrán cerramientos parciales de acuerdo a las actividades programadas dentro de las fiestas. Y especial para tener en la cuenta, pulularán medidas para prohibir parqueos en varios sitios. El 24 de diciembre en la tarde se cerrará la autopista Sur entre las carreras 56 y 66 para el montaje del evento que será el día 25. El año pasado hubo 4 muertes en accidentes de tránsito durante las fiestas de fin de año. Es seguro el incremento de vehículos, por lo que los 460.000 del parque automotor de esta ciudad con seguridad aumentará. Por eso tenemos que estar preparados.